Buenas noches, amigos de iVox. Estamos en el combate previo al Campeonato de Europa del peso superligero entre Rubén Nieto y Nicolás González. Y bueno, para la ocasión tenemos un combate, el único combate femenino de la noche. Cuatro asaltos de dos minutos. Tenemos a nuestra campeona Melania Sorroche, que se enfrenta a Caterine Quintana. Y bueno, qué deciros, Melania viene a disputar un mundial que a nuestro parecer creo que fue digna ganadora, pero bueno, ya sabemos que cuando peleamos fuera pues siempre nos quitan un poquito. A mí Ricardo nos apunta de 7 puntos ganó y ahí estamos con Ricardo a muerte. Tengo a mi lado a Alberto, a mi compañero de box. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches, José. Pues mira, viviendo la noche mágica del boxeo español, creo que es una noche digna para el recuerdo. Y como decía el gran Ricardo de Sánchez Atocha el otro día, el que no haya venido y se haya perdido esta velada esta noche no podrá hablar nunca de esta velada. No podrá, ni aunque la haya visto en vídeo, no podrá pronunciarse. Bueno, vemos que Melania empieza muy fuerte. Caterine viéndola venir. Y Melania, como siempre, sale por ella, ¿eh? Como es ella, pues siempre. Sí, pero bueno, sabemos que en el primer asalto todo boxeador intenta plantar. Aquí no hay asalto de tanteo, ¿eh? Las mujeres normalmente no suelen hacer asalto de tanteo. Siempre salen a pegar. Y siempre salen a pegar y claro, y vemos cómo Melania. Ricardo nos apunta que le ha llegado y parece que sí. Vemos que si todo marcha. Buenas combinaciones, ¿eh? Sí, muy buenas combinaciones. Dos, tres golpes. Muy bien, entrando y saliendo, Joana, Melania. Quería apuntar que la última pelea de Caterine Quintana fue contra la grandísima Joana Pastrana. Y nada, José, veremos algún otra día. Otra de nuestras campeonas, ¿veremos un Joana Pastrana Melania Sorroche? Difícil, pero bueno, está ahí. Sabemos que el boxeo femenino también en España es muy complicado. Tenemos pocas boxeadoras, sí de buen nivel, porque lo que tenemos sí, es sí, tenemos bastante buen nivel, pero un buen nivel en boxeo, en femenino, porque bueno, como siempre decimos, los promotores siguen apostando fuerte por el boxeo femenino. Y nada, ahí seguimos. También tenemos aquí detrás que hemos escuchado la voz de Watifa El Kalachi, que fue también una persona que peleó contra las dos contendientes que están encima del ring, contra Caterine Quintana y contra Melania Sorroche. Pues seguro que sabe lo que es. Sabe lo que es probar la medicina de Melania y bueno, y los arreones de Caterine. Vemos que Joana está conectando. Le ha entrado otro crochet de izquierda. Melania está conectando muchísimos crochets de izquierda seguidos, pero Caterine no se viene abajo, sigue guerrera. Bueno, terminamos el primer asalto. ¿Te mojas, Alberto? Yo creo que esto antes del tercero está, ¿sí? Está más que sentenciado. Yo veo un KO por parte de Melania Sorroche, además un KO creo que va a ser bastante, bastante claro. Yo la veo muy entera, fíjate que Caterine no se sienta, ¿eh? Y le ha cogido dos manitas abajo. Bueno, pero normalmente los púgiles que no se sientan es porque los entrenadores quieren que cojan aire durante ese minuto. Y bueno, a lo mejor lo que le hace falta es aire, ¿no? Sí, bueno, yo me sentaba, ¿eh? Aunque solo fuera así, bueno. Aunque solo fuera por descansar los pies, ¿no? Un poquito. Vemos dando instrucciones a Melania. Creo que le están diciendo que apriete más. Que no tarde mucho que apriete más. Y nos vamos rápido para el vestuario. Segundo asalto. Ojalá prontito tengamos otra campeona del mundo, porque como apuntábamos el otro día, tenemos a María Jesús Rosa, vuelve a cogerla abajo, ¿te das cuenta? Uh-huh. Le tira dos manos arriba, le tira un crochet justo abajo a la zona hepática y... Creo que Melania es más contundente a la hora de pegar que Caterine. Caterine creo que no pega mucho y por eso... Pero es buena boxeadora, está demostrando que pese a su récord, sí, sí, que tiene un 0-8-1. Otra mano que le pega al hígado. Exactamente. Y además estamos escuchando a Ricardo, que le está diciendo desde la esquina, abajo, abajo. Creo que está sin aire, creo que esas dos manitas, efectivamente, le han cogido mucho boleón de Quintana.
Sí, creo que debería de mantener Quintana una distancia para no meterse en la distancia de Melania, porque Melania es muy peligrosa en la corta y otra vez la ha vuelto a coger abajo. ¿Sabes lo que pasa? Que tira los golpes ya muy abiertos. Ya cuando estás cansado, fíjate, aunque no hayas estado en la esquina, cuando tú ya estás bastante cansado, los golpes los abren mucho. Y ves que te, otra sí, manita, esa la ha tocado, esa la ha tocado, da un pasito atrás. Alberto, lo mismo te hago caso, ¿eh? Yo creo que esto no llega al cuarto, ¿eh? Yo creo que esto del tercero no pasa, incluso ahora en el segundo. Creo que por superioridad aplastante, creo que habría que proteger a la pugil un poco y creo que sí, pero es que además viene siempre con lo mismo. Siempre viene con voleas por arriba, de izquierda y derecha y no tiene repertorio Caterina nada más que eso. Melania vemos que se mueve, va hacia adelante. Además, lo hace es muy una bien. Carrera cuando, y... están, cuando están en el clinch, ves que la mete el hombro para intentar abrirla y para volver a meterle esa manita abajo. Sabe que le... Ya se está acabando el asalto, quedan 10 segundos y vemos que esto... Bueno, buen segundo asalto. Muy superior. No le sacan la silla. Sigue sin sacar la silla. Pero yo creo que esta vez, mira, ahora sí se la lleve. Yo creo que lo agradece, ¿eh? Yo creo que le saquen la silla. Bueno, amigos del boxeo, ¿estamos nerviosos? Estamos a 15 minutos. A 15 minutos escasos de ver a dos titanes. Alberto, mójate. Un pronóstico. Yo no me puedo mojar. Tengo un 50% mi corazón con Rubén Nieto porque es un buen amigo. Y tengo otro 50% de corazón con Nicolás González porque he hecho campamentos con él. Marcos me ha enseñado todo lo que sé, entonces no me puedo mojar. Creo que lo que va a ganar es el boxeo español porque uno de los dos se quedará con el cinturón y tendrá que ir a defenderlo fuera contra Lenny Daus o contra el que se ponga por delante. Y creo que va a ser una pelea digna y para el recuerdo. Hombre, el combate de Madrid, creo que ya el hoy combate José, de España... Creo que cuando lo juramos... Podríamos decir, mucho tiempo nosotros estuvimos allí. Exactamente, a pie de ring, salpicándonos el agua. Bueno, pues empieza el tercer asalto y vemos que Melania sigue la misma tónica. Hay una cosita, que, Melania del paso atrás, no, ya para adelante, como los mexicanos. No. Como decíamos antes, esta chica en Estados Unidos tiene que gustar, ¿eh? Porque es muy guerrera. Y pega, ¿eh? Sí. Yo creo que Melania... día le robaron el título y creo que si hubiera ganado el título ahora mismo Melania estaría en las grandes ligas ya y además con el atractivo que tiene ese de ir para adelante e ir cazando además porque yo la veo que es muy cazadora, muy estratega, creo que va al quite, cabecea y entra con el crochet abajo, luego con el hook hacia arriba y creo que está cazando bien a Catherine Quintana. Vemos que Catherine se mueve, corre porque... no quiere mucho más. Hombre, de todas formas, estamos teniendo la suerte que esta noche todos los rivales están vendiendo cara a su derrota, sí, ¿eh? Sí. O sea... Hemos visto que el rival de Kerman... No quería perder. El rival de Schuster ha sido súper digno. Sí. El de Roberto Hilario ha sido muy digno. Es que todos han venido a... Vemos que... Hasta en quema. La ha vuelto a tocar otra vez arriba, la ha vuelto a cruzar dos manos arriba. Muy buenas manos de Melania Sorrocha ahora mismo. Pero Catherine se la lleva hacia la esquina golpeándola, pero vemos que muy bien. Muy bien, un combate que está levantando. ¿Sabes qué echo de menos, Alberto? ¿El qué? Algún pasito lateral, fíjate lo que te digo. Para salirse, sí, date cuenta que va muy recta. Y algún giro bonito de esto. Sí, pero fíjese, es que uy, auténtica. Se acaba de comer dos manos Melania. Muy, muy importante. Pero yo creo que la da igual, ¿eh? Sí, Melania. Creo que Melania le da igual. Ahora mismo 8-80. Ella. Otra manita abajo. Viene de perder y quiere ganar por lo civil o por lo criminal. Muy buenas dos manos de Melania. Bueno, pues llegamos al tercer asalto. Son seis de dos minutos y bueno, las mujeres, si te decimos siempre que las mujeres son guerreras, pues en este caso lo estamos comprobando, Alberto. Melania va hacia adelante como una espartana y Catherine recibiendo el castigo de Melania y sacando sus manos, esas voleas que vienen por arriba, pero que hacen poca mella en la campeona Melania. De todas formas... Es complicado, cuando sale una boxeadora que boxea muy bien hacia adelante, que no te da un paso
o empiezas a boxear hacia atrás, la cortas con pasos laterales, la cortas con algún giro, o te vas a la guerra con ella, pero bueno, parece que Quintana... ¿Crees que si algún día se cruzaran Melania Sorrocho porque tuviera algo? Bueno, Joana Pastrana seguramente peleará, no muy dentro de poco, por el EBU o por un título mundial incluso, le falta ese año que decíamos, ese año... Le falta un poquito, fíjate, creo que se ha hecho una buenísima carrera con ella. Le falta ese año de peleas. Cuarto, sí, perfecto. Y último asalto. Año 2017, venga, finales. Finales de 2017, que se junte Melania con esta, 20 peleas y Joana con 20 peleas. Está dando un paso atrás. Yo creo que va a ser un toma y daca en centro del ring y sería una pelea brutal y grandísima. Y además, yo creo que este escenario sería buenísimo también. Ojalá sea el inicio de muchas más veladas aquí. Agradecer a Ricardo las facilidades que nos ha dado, a toda la organización y que es un lujo. Además, hoy los árbitros están muy, muy correctos en el arbitraje porque están dejando boxear. Hoy están dejando boxear y están dejando sufrir a los boxeadores. Que yo creo que hacía tiempo que no veíamos que dejar sufrir tanto a los boxeadores, proteger más, ¿no? Hombre, sabes tú que la máxima del árbitro siempre es proteger al boxeador. Entonces, en cuanto ven a lo mejor un poquito, quizás hoy, bien, la verdad es que tampoco han tenido, creo que se lo han puesto muy fácil también los boxeadores, ¿eh? Porque el que no ha querido caer, hemos visto un par de resbalones, pero es que en general todo el mundo ha venido a boxear, ¿sabes? Vemos que Caterín sigue en sus 13 y tirando hacia Melania, hacia las cuerdas, y Melania como una guerrera siempre pegando. ¡Métele a la derecha! Muy bien, ahora mismo Caterín Quintana pegándole a esa izquierda y saliendo. Muy bien, ese pasito atrás. Parece que Caterín ha leído la pelea en el cuarto asalto, en el cuarto y último asalto ha leído la pelea y era boxear desde la distancia. Sí. Entonces creo que la ha leído en el cuarto y último asalto. No, ha dicho cuarto y último. Sí, vamos a cuatro. Último, speaker, pues, sí. Pensaba que estaba pasada seis. Vemos que sigue. Pues ya lo tenemos claro, ¿eh? Sí. 36-40, si esto sigue así. Vamos, 10 segundos, Melania. 10 segundos quedan de este último cuarto asalto y muy bien, otra vez vuelve a cazar Melania abajo y... Bueno, pero ha terminado como ha empezado, ¿eh? Sí, han terminado las dos. Han terminado, han empezado dándose y han terminado dándose. O sea, muy bien, bravo por las dos boxeadoras que han pasado. Un placer ver a Melania en Madrid, creo que ha sido un regalo, ¿sabes? Lo hablábamos ayer en la entrevista, o hace un par de días con Ricardo. Es un regalo que le quería hacer a Melania por la gran intervención en Venezuela que hizo con el título mundial. Y bueno, y esta noche tenemos un montón de regalos. Parece Navidad esto. Además que... Hemos tenido a Dasat. Hemos tenido a Mariano, Javier III contra Chiruta. ¿Verdad? Hemos tenido a Hilario. Hemos tenido a Gabriel Schuster, Engema. Que me parece... Schuster, que es un superclase. Además, mira, con Kerman, para aquí sobran palabras, Alberto. Fuera de serie. Hemos estado hablando Schuster y yo entre bambalinas, lo de si él va por el título de Europa. Kiko Martínez también quería por el título de Europa, del Pluma. Sería una grandísima pelea ver a Sergio Prado Schuster enfrente de Kiko Martínez. Sería un Rubén Nieto, Nicolás. Sí, sería una gran pelea, sería. Yo te cuento otra historia, así entre nosotros. Yo conozco un tal Sándor, al que tengo mucho cariño y desde aquí le mando un abrazo, que quiere una pelea con el que gane. Sí, hombre, Sándor yo creo que era el aspirante verdaderamente antes que Nicolás. Oficial. Pero claro, vender la pelea en Madrid al alza como se ha vendido la pelea entre Nicolás y Rubén, creo que tiene mucho más propósito de que los promotores ganen. Claro. Creo que esa pelea se dará. Bueno, yo veo la cubierta... Está a ¿Tres cuartas partes de entrada? Sí, tres cuartas partes de entrada. Yo creo que hay ahora mismo unas 6.500 personas ahora mismo en la cubierta de Leganés. ¿Hemos respondido entonces? Sí, yo creo que las expectativas han sido poquito, buenas. Sí, yo creo que a lo mejor unas 1.500 personas más, unas 8.000 personas hubieran sido buenas. Resultado bueno. Del combate. Puntuaciones. 37-40. Ah, pues mira. 36-40. Y 36-40. Me equivoco en una. 37-40, ha habido una que ha dado ahí un 10-10. ¡Melania! Gana Melania Sorroche. Y muy merecida, una victoria muy merecida, muy trabajada.
Bueno, amigos de iVox, pues ha sido un placer. Estamos en la previa. Muchas gracias, Alberto. Y nada, estamos a 3 minutos de ver cómo sale, de ver que se apague los focos y que solo se encienda las dos esquinas. Muchas gracias por seguirnos y por estar siempre apoyando a iVox y a Planeta Boxeo. Gracias. Bien.